¡Ey! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid. Y vamos a continuar, estamos en el episodio 91. Episodio después del mercado, ya hemos acabado el mercado, ya era hora también. Y bueno, ¿qué hemos hecho en este mercado? Vamos a hacer así un resumen rápido, aunque ya lo vimos en el episodio anterior. Pero bueno, tenemos varias ventas importantes. Hemos vendido a Barco, hemos vendido a Odriozola. Hemos fichado a Antonelli, un jugador con... que puede tener una gran proyección. O eso espero. También hemos vendido a Dabo, Neuhaus, jugadores que no nos servían, Gitane, Araujo, Ferreira. Hemos fichado a Gabriel Bazán, que es un jugador que puede tener un buen potencial por 30 millones. Puede ser un buen jugador de futuro. Hemos vendido también a Garnier, hemos fichado a Bogdan, Rijen de Iván Rakitic. Hemos vendido por fin a Manu Vallejo. Hemos fichado a Ash Williams, Rijen de Gareth Bale. Hemos fichado a Loria Vergara, Rijen de Sergio Busquets. Y por último, pues hemos cedido varios jugadores. Además han llegado tres gratis: Alexander Arnold, que va a ser titular, Caramo y Ricky Puig, que bueno, van a ser jugadores para vender, pero todavía no se pueden vender porque acaban de llegar. En fin, eso es lo que tenemos de este mercado, eso es lo que nos ha dejado este mercado de verano. Y ahora pues llega el mes de septiembre, que bueno, es un mes importante dentro de lo que son los traspasos, ¿no? Realmente es un mes donde llegan bastantes ofertas, así que habrá que estar atentos a ver si llega algo interesante. Estoy mirando, vale, no, por valoraciones, este es el mejor 11 de Brasil. No, y son dos partidos amistosos, no es relevante. Bueno, Brasil-Paraguay en casa, lo voy a pasar rápido porque es que si no son ni siquiera de clasificación, es que me importa un poco. Ganamos 2-0 con una expulsión. Vale, supongo. Mira, Cardoso aquí ya tiene 80 de media. Jugadores para entrenar, rápido. Jugadores para entrenar, Tavares está entrenando. Tavares está entrenando. Bogdan me ha parecido ver que también. Bogdan, Ash Williams está entrenando, sí, también. Pues Loria Vergara sería el último jugador por entrenar. Pues solo nos quedan estos jugadores que hay aquí. Y Verdejo, claro, Verdejo que estaba ya entrenando. Estos son los únicos 5 jugadores que nos quedan por subir a 80 de media. Bueno, falta uno más, que es Pinot, pero Pinot está transferible, no es un jugador que me interese. Así que solo nos quedan esos 5 realmente, cosa que no está nada mal. Vale, partido contra Costa de Marfil. Vamos con los suplentes, venga, si es que da igual. Si es que es un partido completamente irrelevante. Juega de Lima Junior. Juega Corrado Santoso. Un par de jugadores ahí que tenemos nosotros en plantilla. Juega Reis también. 3 jugadores en nuestro equipo. Uno Rillán de Thiago Silva, otro Rillán de Marcelo. Y Reis es de la cantera. Reis es de nuestra cantera. Pues nada, juega los 3 contra Costa de Marfil. De Lima Junior, Rillán de Marcelo, que marca el gol de la victoria en ese partido tan importante. Que se note ahí la ironía. Vecino, oferta del Atlético de Madrid. Esto es una broma, ¿no? Primero del Barça, ahora del Atlético de Madrid. No voy a ceder a un jugador a un rival, como comprenderéis. Ni a Atlético ni a Barça. Yo creo que a cualquier otro equipo de la liga sí, pero ni a Atlético ni a Barça, tío. No tiene sentido. Denis Moraes. A ver, ahora mismo tenemos sitio en el primer equipo, pero Denis Moraes, ¿tú tienes nivel? A ver, no pinta mal. No pinta mal. Voy a subirlo, no pinta mal. No pinta mal. Sería conveniente que tuviese 60 de media para saber cuál es el potencial exacto de este jugador, pero bueno. Entre 82 y 88 podría tener toda una joven promesa, que no sería para nada un mal potencial para un defensa central. Voy a ponerlo cedible. Voy a poner cedible a este jugador que, bueno, puede llegar a ser importante en un futuro. ¿Quién sabe? A ver... vamos a ordenar por el dorsal. Y ahí está, Denis Moraes, 58 de media, defensa central, medio centro y lateral derecho. Un poco raro, ¿eh? Un poco rara la combinación. Vale, tenemos partido en casa contra Alavés, veamos el calendario. Porque después de esto tenemos partido contra el Basilea. Partido contra el Basilea después de esto. Y tenemos aquí Depor y Celta. Vamos a jugar contra uno de los dos equipos gallegos. Ahora mismo no sabría deciros cuál, porque el Depor es antes del Atlético y el Celta antes de la Champions. No sé, ahora veremos. Contra el Alavés vamos con el equipo titular. Hay tiempo para que el equipo llegue bien al partido del Basilea. Y vamos allá, jugamos con Payak por la lesión de Asensio. Jugamos con Mignanelli por la lesión de Skriniar.
y jugamos con Corraldo Santoso por la sanción de un Titi. Tres suplentes ahora mismo dentro del 11. Y marca Aouar. Marca Aouar el primero, Vinicius que hace el segundo. Bien. Es un buen comienzo. Gabriel Jesús el tercero, vale. Vale, muy bien, muy correcto esto. Gabriel Jesús el cuarto de penalti. Y el quinto, Openda ha fallado un penalti para la vez. Confiaba en un quinto gol, pero bueno, no ha llegado. Tampoco nos vamos aquí a rayar. 4-0. Hola, UEFA, UEFA, por favor, UEFA. UEFA, hola. Qué pesaditos, tío. Qué pesaditos con la cinemática esta, tío. Está muy bien que te la meta la primera temporada, tío. Pero todas las temporadas igual. Son un poco pesados. Y si se pudiese saltar, no hay problema. Sé que me quejo siempre de esto, pero. Como para no quejarse, tío. Como para no quejarse de esta tontería, tío, de la UEFA. Bueno, Verdejo, 76 de media. Vale, Verdejo, bueno, va cogiendo forma, ¿eh? No es mal portero, tío. Toda una joven promesa de potencial. Lo que quiere decir que es probable que sea portero suplente del equipo en algún momento. O también va a depender de Roberts, ¿no? De si algún día sale cedido o no, pero. Si Roberts saliese cedido, ese jugador podría ser suplente en algún momento. Basilea, fuera de casa. Leipzig, Red Bull Leipzig, Ajax, Basilea, es el grupo de la Champions. Vamos a ver toda la Champions, ¿vale? Vamos a ver todos los grupos. Tenemos Inter, Liverpool, Olympiacos, Anderlecht. Hombre, yo creo que Inter y Liverpool es bastante evidente que van a pasar. Seguramente Liverpool como líder. Tenemos al Barça, Fenerbahce, Schalke y Spartak de Moscú. El Barça pasará líder y supongo que segundo el Schalke. Creo que el segundo va a pasar el Schalke a pesar de haber desaprovechado esa oportunidad contra Fenerbahce. Grupo C, Milan, Manchester United, Gent y Dinamo de Kiev. Ha puesto por el United líder y el Milan segundo. Grupo D con Chelsea, Valencia, Copenhague, Lokomotiv de Moscú. Chelsea líder, Valencia segundo. Grupo E, Juventus, Arsenal, Athletic Club y Porto. Ojo al Athletic Club. Pues es un grupo interesante. Yo creo que la Juve va a pasar líder y creo que va a pasar el Arsenal, sinceramente. Por delante del Athletic y del Porto. Uno de los grupos más duros hasta el momento. Este de aquí. Bayern, Olympique de Lyon, City, Benfica. Este otro grupo de los gordos, Bayern y City pasarán. No sé cuál el primero, quizá el City, ¿no? Por eso de ser equipo Premier y de estar más chetado. Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Lazio y CSKA de Moscú. Paris Saint-Germain líder, Dortmund segundo. Y en nuestro grupo, pues vamos a pasar nosotros, evidentemente. Espero que como primeros. Y como segundo, bueno, no descarto que el Ajax dé la sorpresa, pero en principio debería pasar el Leipzig. En principio. Vamos a comenzar nosotros, contra Basilea, fuera de casa. Mismo 11 de antes, pero con un Titi que ya no está sancionado. Y nada, pues vamos a este partido. El Basilea que ha tenido que jugar previa. Si os habéis fijado ahí a la derecha, ponía que había jugado contra el Dinamo de Zagreb. El Basilea ha jugado previa. Nosotros, evidentemente, no. Y nosotros que confío que vamos a ganar fuera. Aunque igual confío demasiado. A ver, ese Basilea, tío. Vamos a ganar a Basilea, ¿no? No vamos a ganar a Basilea. No. Hay partidos en los que se ve ya minutos 60, 70, se ve que no va a haber gol, que no va a haber absolutamente nada. Ya lo habéis visto, ha habido un par de tarjetas. Es que estos partidos que no hay cambios, son partidos muy raros, tío. No hay goles, no hay cambios, son partidos raros. Son partidos muy raros y se dan de vez en cuando. Demasiado para mi gusto. En fin, empatamos contra Basilea, no hemos perdido, hemos sumado un punto. Al final, fuera de casa, siempre es bueno sumar, ¿no? Siempre es bueno sumar. Deportivo Real Madrid. Bueno, ya estoy viendo que estoy simulando, así que jugaremos contra el Celta. Valerio Vázquez, ¿qué marca? Vale, gracias, Valerio. Has estado fino ahí. Valerio Vázquez, que esta temporada ha empezado mejor, ¿eh? Esta temporada Valerio Vázquez ha empezado mejor. Doblete de Valerio Vázquez, que de momento nos da la victoria contra el Depor. Ha empezado mejor, ¿eh? La temporada pasada fue la peor temporada de Valerio Vázquez desde que está en el equipo. Pero esta temporada ha empezado fuerte, ¿eh? Y eso es bueno. Tener al equipo suplente enchufado es imprescindible para ganar la liga. Oye, el Athletic Club yo no sé qué está haciendo, pero la pasada temporada también lo hizo bien en liga. Y ahora está líder, tío. No sé. O sea, está haciendo bien las cosas el Athletic, tío. Hombre, habrán cambiado la política de fichajes. Eso es bastante evidente, ¿no? Pero están haciéndome las cosas, han cambiado la política de fichajes y están consiguiendo mejores resultados. Es una realidad.
De todas formas, no creo que nos compita... Bueno, no creo que nos compita la liga, a pesar de que lleva pleno de victorias y de que ha vuelto a ganar otra jornada más. A pesar de todo eso, no creo que nos compita la liga realmente. Sí que estará por ahí, segundo, tercero, quizá cuarto. Pero no lo veo compitiéndolo en la liga hasta la jornada 38, sinceramente. Igual sí, no lo sé. Igual casi pongo a los suplentes. Pues igual casi pongo a los suplentes contra el Atlético. Vale, ahora no. Titulares. Vamos a por el partido. Quiero venganza. Equipo, quiero venganza. Meterle 4. No le vamos a meter 4 ni de coña. Pero quiero venganza, tío. Quiero venganza. Está jugando Davo, ya sabéis quién va a marcar, ¿eh? Si hay gol del Atlético, ya sabéis quién va a marcar. Está jugando Davo en el Atlético. Aguar el primero, Mignanelli el segundo. ¿Han cambiado a Davo? Pues mira, pues yo pensaba que iba a marcar Davo. Marca... Moise King. ¿Cómo se pronuncia este jugador, tío? King, ya está, ¿no? King. Sí, supongo, ¿no? No lo sé, ¿cómo se pronuncia el jugador este, tío? El delantero centro de la Juve. No tengo ni idea de cómo se pronuncia, tío. King. Moise King. No sé cómo se pronuncia, tío. Si alguien lo sabe, que lo deje en comentarios, por favor. No, en serio. Tengo curiosidad por saber cómo se pronuncia el nombre de ese jugador. Bueno, Tenny Mora es... oferta de cesión del... Minjiyan, ¿no? ¿Es este? Sí. Vamos a delegarlo para que sea corta. Que sea corta, ¿no? Si lo vamos a ceder en invierno, que vuelva en verano. Que por cierto, en invierno vuelve Cristiano. Cuando hablo de Cristiano, hablo de, claro, de Jesús, evidentemente. En invierno vuelve Cristiano. Y no sé si algún jugador más vuelve de cesión, ¿eh? Es probable que sí. Ya veremos qué hacemos con ellos. Cristiano, de momento, bueno, sigue sin sitio. Sigue sin sitio porque Valerio Vázquez es imposible cederlo, parece. Bueno, vamos contra el Celta. Decía que iba a jugar este partido el del Depor. El Depor ya lo hemos simulado, así que jugaremos este contra el Celta, jugamos con los suplentes. Y bueno, pues espero que no aparezca EA Deportes para hacerme empatar o perder el partido. Aquí estamos en Balaídos para enfrentarnos al Celta. Jornada 7, si no me equivoco, de esta liga. Vamos a por otra victoria. Oye, hay que seguir ganando porque el Atlético de momento pues lleva pleno de victorias. Así que hay que seguir ganando ahí para alcanzar el liderazgo. ¡Uy! El remate de Corraldo Santoso, tío. ¿Cómo se ha picado eso, no? Ese tiro. ¡Qué bien lo ha hecho, tío! ¡Qué bien lo ha hecho Valerio Vázquez! ¡Qué bien lo ha hecho Tomás Valet! Y el que marca creo que es Teo. Creo que ha sido Teo. Teo que ha aparecido por ahí para empujarla y marcar el primer gol. ¡Qué buen balón al espacio para Valerio Vázquez! ¡Que define a la perfección para hacer el segundo! ¿Qué hace? Me he hecho el tiro automático, tío. He tirado solo. ¿Por qué tira, tío? No quería tirar. No quería tirar porque sabía que no me iba a marcar. Era tirado fatal. Me he hecho el tiro automático, tío. Entiendo que me lo hagas cuando estoy delante de la portería solo, pero no me lo hagas ahora. Qué bien ha tirado la pared con Bogdan y salva ahora el portero, tío, que ya lleva unas cuantas, ¿eh? Se acaba la primera parte. Vamos 0-2 al descanso. Podría haber sido más. Hemos tenido alguna ocasión. El portero ha salvado. Y también lo del tiro automático, tío, me he quedado flipando, la verdad. Valerio Vázquez, que está quemadísimo. Mira, pues te voy a cambiar. lo voy a cambiar. Vamos a sacar a Guillermo Vecino. Y bueno, los otros cambios los haré ya en minuto 70 o así, tío. No sé. Valerio Vázquez es que está quemadísimo siempre. ¡Oh, tío! Al palo, de verdad. Es que... ¡qué suerte! ¡Buh! ¡Qué bien, Vecino! Y otro tiro al palo. Otro tiro al palo. ¡Qué fallo de la defensa del Celta! ¿Dónde estaba la defensa del Celta en esta jugada? No lo sé, pero el portero sí está. El portero está siempre, tío. El portero está dando un partidito increíble. Reis marca el rebote de ese paradón del portero, tío. Se acabó el partido. Ganamos 0-3 al Celta. Buen partido que podría haber acabado perfectamente con un 0-6 o un 0-7. Pero bueno, han sido 3. ¿Y eso que nos llevamos? 3 puntos, tío. 3 puntos. Vale, ya está. 3 puntos y a pensar ya... En el siguiente partido, que será de Champions, será contra el Rasenballsport Leipzig o el Red Bull Leipzig, llamadlo como queráis. Es un partido de Champions en casa, entiendo, después de haber jugado fuera contra Basilea. El Leipzig que ha ganado al Ajax y el Leipzig que, bueno, pues será nuestro rival por el primer puesto. Viendo que ha ganado al Ajax, pues creo que queda bastante claro.
Tavares que sube de media y nosotros que vamos a ganar al Leipzig. Eso sí, eso sí, vamos a ganar al Leipzig. Rueda de prensa. Uf. Me está dando un poco igual. Uf. Oferta de cesión de Albino de Lima Jr. del Chelsea. Otro jugador por el que se habían interesado Barça y Atlético. ¿Es otro jugador o es el mismo de antes? No, creo que es otro, ¿no? Creo que el de antes de Barça y Atlético era otro jugador, ¿no? ¿O era este? No, era otro, era vecino. Vale, me lo voy a pensar. A ver, primero, vamos a hacer las cosas bien. Primero vamos a negociar para que sea de 6 meses. Para que sea una cesión corta hasta el próximo verano. Y ahora, ¿vale? Mientras esto se negocia, vamos a mirar que el lateral izquierdo tiene Chelsea, para saber si este jugador va a jugar en el Chelsea o no. Que es algo que, a ver, empecé a hacer un poco eso de mirar los jugadores, después dejé de mirarlo. Vamos a volver a mirar ahora qué equipo tiene Chelsea. Vamos a mirar si está jugando este... ¿Qué lateral tiene? Aaron Martín con 85 de media. No. No lo voy a ceder. Si tuviese 82 de media, mira, pero... No. Con 85 de media, tío. ¿Qué va a jugar? ¿Un partido? ¿Dos? No sé, igual si lo cedo. Es que realmente mi equipo tampoco va a jugar, a no ser que haya una lesión. Así que sí, es probable que lo ceda. Aunque vaya a jugar nada. Vamos al partido contra el Leipzig. Seguimos con las lesiones, entiendo. No ha habido mensajes de recuperación. Skriniar sigue fuera, Asensio sigue fuera. Bueno, Mitchell es el que está ya casi recuperado. Y poco más, Skriniar sigue fuera, Asensio sigue fuera. Vale, pues nada, Mitchell lo tendremos en cuenta. Sobre todo para el equipo suplente, lo cambiaremos ahora. Vamos al partido contra el Leipzig, que obligatorio ganar, evidentemente es en casa. Ya hemos fallado fuera contra el Basilea. Hombre, es que si no ganamos ahora se jode, ¿eh? Si no ganamos ahora se nos va la mierda a la Champions. 3-0 ha ganado el Leipzig al Ajax, ¿eh? Duro, duro, duro resultado. Duro resultado en contra para el Ajax. Es que prácticamente dice adiós a la Champions, ¿eh? Con ese 3-0. Marca Artur y Payak, que se autoexpulsa en 7 minutos. En 7 minutos le han sacado 2 tarjetas amarillas. ¿A qué juegas, Payak? ¿A qué juegas, tío? No tiene la misma cabeza que su jugador original, ¿no? Que es Luka Modric. A Luka Modric jamás le pasaría eso. 3-1 ganamos con un doblete de Mbappé. Ruiz, que había marcado para el Leipzig, pero no ha servido de nada. 3-1 victoria, 3 puntos. Y... ¿Y al Athletic qué le pasa, tío? Que lleva 7 de 7. Oye, tío, ¿qué le pasa al Athletic, tío? ¿Qué equipo se ha hecho el Athletic para estar ganando tanto? No lo sé, pero no me gusta eso. Mignanelli y Payak se pierden el siguiente partido. El siguiente partido de Champions. Quiere decir que para el siguiente partido de Champions perdemos a 2 titulares que están lesionados. Y además perdemos a los 2 suplentes de esos 2 titulares. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Voy a aceptar la cesión al Chelsea. Mira, quizá no es lo mejor, pero mira, es que aquí tampoco está jugando. No perdemos realmente nada. Ojo que ha habido subidas de media. Aquí tenemos algo. Es que en el 11 titular ya es muy difícil que suba nadie. Y eso que Mbappé tiene potencial 95, ¿eh? Mbappé tiene el potencial 95, pero está estancadísimo 92. Y no creo que vaya a subir de 92. Y después aquí en los suplentes sí que ha habido subidas. David Navas 85, Corraldo Santoso... No, creo que Corraldo Santoso ya había subido. Sí, ya había subido. Pero Reis sí ha subido, Amaga Tarimani también. Y bueno, Bogdan y Tavares están también con los entrenamientos, así que... No tengo claro si han subido por los entrenamientos o han subido por qué han subido. Sin más. Leganés. Leganés y Parón. ¿Cómo está el equipo? Creo que está bien, ¿no? Sí. Vale, pues titulares y a por la victoria antes del parón de selecciones. Sigue jugando Mignanelli, sigue jugando Payak, porque sigue lesionado. Tanto Asensio como... Skriniar. Aguar que marca, Aguar es un jugador que aporta muchísimos goles, tío. Es un jugador bastante clave. De Jesús Santos. Ojo a los centrales, los centrales no son jugadores reales, ¿eh? Los dos centrales en Leganés. Uno es de Jesús Santos, que ha sido expulsado, que es típico nombre de jugador del filial. Y el otro es Suárez Juesas, que es brillante de Sergio Ramos, ¿no? Que ya lo sabemos, ¿no? Lo tenemos ahí en el centro de traspasos y algún día llegará al equipo. Bueno, iba 2-0 el partido antes de la expulsión, 5-0 acabado. Había marcado Aguar, Vinicius y después ha marcado Mbappé, Gabriel Jesús y Mbappé de nuevo
Quedó el quinto y el doblete. Mbappé está fino, tío, está fino, Igual que Valerio Vázquez, ¿no? Estamos diciendo que está teniendo una gran temporada, un gran inicio de temporada. Mbappé también, Mbappé ha empezado bastante bien la temporada. Se agradece. Porque Mbappé no terminaba de aparecer tanto como otros jugadores, la verdad. Creo que será Valerio Vázquez llevándose el premio al jugador del mes. Ahora veremos. Pero antes, lesión de Mateus, tercer portero. Me está importando poquísimo, pero hay que cambiarlo. Mira, voy a llevarme a este y ya está. Venga, sí. Coge a este y fuera. Vale, bien, entrenamiento. Sigamos entrenando jugadores. Ya hay... Bueno, solo quedan estos 5, ya lo habíamos comentado antes. Y Tavares y Bogdan están en 79, así que dentro de nada llegarán a 80 y los podremos quitar de ahí. Moraes ha sido cedido, vale. Moraes se va cedido al Minjiyan, me parece perfecto. Me gustaría, antes de que se fuese, ver qué potencial tiene. No sé si será posible. Creo que ya no puedo ver el potencial que tiene hasta que no vuelva de la cesión. Porque ahora mismo, si me meto al menú de plantilla... Bueno, ahora mismo voy a ver el menú de plantilla de la selección, ¿no? Pero si me meto en el de Madrid, creo que lo que aparece, efectivamente, se unirá al Minjiyan al abrirse el periodo de traspaso. No voy a ver el potencial de este jugador hasta que no vuelva de cesión. Es decir, imaginaos la situación, ¿vale? Tiene potencial de toda una joven promesa. Sin saberlo nosotros. Se va cedido, vuelve de cesión y pierde el potencial. Pues sería gracioso, sería gracioso. Como gracioso es que cada vez que juego el partido se me olvida poner la cámara otra vez abajo. Eso también es gracioso, ¿o no? Bueno, eso ya no lo sé. Pero sí, es curioso. Quizá no gracioso, pero es curioso lo que puede llegar a ocurrir con este jugador. Incluso imaginaos, el caso contrario. Tiene potencial de toda una joven promesa, o incluso tiene potencial de bastante gran potencial, ¿vale? Que es máximo 84-85. Lo cedemos y de repente vuelve con potencial para destacar. sería la hostia, ¿no? Sería la hostia y es algo que puede ocurrir. No es algo imposible, es algo que puede pasar, ¿no? En fin, tenemos un par de partidos con la selección. Llevamos ya más de 30 minutos, pero mira, vamos a pasar los dos partidos de la selección rápido. Y nada, en el siguiente episodio pues empezaremos ese partido contra el Málaga. Antes de irnos a la Champions, doblete de Gabriel Jesús, un gol de Fabinho, 3-0. Y vamos al otro partido que es contra Canadá. Partido súper importante. Vamos con los suplentes de Brasil y nada, pues a ver si ganamos a Canadá. Entiendo que sí. Espero que haya goles, espero que haya goles aquí de nuestros jugadores. De Lima Junior, que es un jugador que aporta goles. Se va cedido a Chelsea, ya está hecha la operación. Pero es un jugador que aporta goles, Marcó en el parón de antes con Brasil, marca ahora también. 2-2, no se le puede pedir más. Pues nada, pues con esto ya sé que sí, lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. ¡Cracks! Adiós.